sabe a euskera o a cultura euskalduna en Sestao, siempre hay un rostro. Ese es Koldo Urkiaga. Hola, Koldo. Buenos días. Siempre sois bastante gente la que estáis en todas estas actividades, todos los actos que se organizan en torno a la cultura euskaldún, pero uno de los rostros más visibles eres tú. ¿Dónde nace Koldo Urkiaga? ¿Es de Sestao? Sí, mira, yo nací en el 62, en el barrio de Albiz, en la calle, hoy en día, Blas de Otero. Antaño fue Vázquez de Mella, nombre franquista, pero bueno, hoy en día ya tenemos un nombre mucho más bonito. Nací en el seno de una familia humilde, en una casa de 65 metros cuadrados aproximadamente, vivíamos 8 personas, Aitite a mama, Aita a machu y 3 hermanas y yo. 8 personas pues, en un espacio reducido. Hoy en día, pues eso pues prácticamente sería imposible aceptarlo, porque lógicamente parece ser que necesitamos mucho más espacio y bueno, pues las circunstancias han cambiado. Mi vida, pues eso, de niño. La infancia de Koldo en Sestao, en el Sestao de hace bastantes años. 60 años. Pues mi vida se desarrolla en el barrio de Albiz, donde nací. Entonces las carreteras estaban sin asfaltar. La zona de las Camporras, hoy en día un parque precioso, eran huertas, eran estercoleros, escombreras, etc. Y bueno, pues mi vida infantil y de niño pues se desarrolla en esa zona. Bajamos a la zona del Pozo Ríos, una charca que había en la parte de abajo de Galindo, cogíamos zapaburus, ranas, etcétera, etcétera. Era pues eso, el encontrarnos en la naturaleza más profunda. ¿Ibais al Inque, a las tabas o subíais a las higueras, me imagino? Efectivamente. Cogíamos patatas de las huertas de los conocidos y tal, y bueno, pues luego hacíamos candiles, las asábamos y nos dábamos unos festines, pero tremendos. ¿Cómo has vivido la transformación de ese estado? Porque claro, ya no tiene nada que ver con ese estado de tu infancia, ¿no? Efectivamente, ese estado ha cambiado mucho en aspectos urbanísticos a mejor y bueno, pues lógicamente las calles empezaron a asfaltarse, hubo una reestructuración de viviendas, arreglo de edificios, etcétera, y bueno, pues la verdad es que no tiene nada que ver en aquellos años a los que estamos viviendo hoy en día. También en aspectos más negativos debemos decir que bueno, pues el tráfico, pues lógicamente en aquella época había 4 coches, hoy en día pues el tráfico es muy 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 grande y eso conlleva contaminación, ruidos, etcétera. ¿Has estado cómo has cambiado? Efectivamente, para bien y para mal. ¿Y el Koldo Urkiaga adolescente por dónde pacía en ese estado? Bueno, pues en principio, pues eso, mi vida infantil fue en el barrio de Albiz, luego nos desplazamos a la zona de la iglesia Santa María, posteriormente a la sala de juegos de la Gran Vía, que hoy en día ya no es sala de juegos, es son unos bares y bueno, pues ahí empezamos pues a jugar al fútbol, a estar con las chicas, a tener novietas, bueno, pues un poquitín esa es la vida de la mayoría de los adolescentes. ¿Y el despertar cultural, esa pasión tuya por defender toda la cultura vasca, quién se está o cuándo nace? Bueno, pues en mi casa había un sentimiento nacionalista, lo voy mamando, con 15, 16 años empiezo a aprender euskera, doy mis primeros pasitos con la lengua vasca. En mi casa, pues desgraciadamente, había mitad y mitad. Aitite sí sabía euskera, mamá no. Ama sabía un poquitín, pero bueno, pues desgraciadamente no se hablaba. Entonces mis primeros pasos con el euskera
fueron, pues eso, en la adolescencia, pues eso, con los primeros cursos de euskera. ¿Y la primera asociación cultural relacionada con la euskera en la que entras, cuál es? Bueno, pues en principio el Euskolora, que me involucro cuando mi hija, ya con 5 o 6 añitos, empieza a tener pues eso, ganas de hacer actividades, etcétera. Igual también nosotros la orientamos y... Antes ya bajabas con el Euskolora, que alguna bajada de Simón Drogas así, ¿no? Efectivamente, la época de la adolescencia, pues las bajadas de Simón Drogas, de Trápaga, Santucci, etcétera, pues en verano nos juntamos la gente de la cuadrilla y nos acoplábamos al grupo escolar sin ser socios, eso. Luego nace Ollane, que se llama tu hija, y ya te metes ahí hasta en la directiva del Euskolora, que aprovechando que la chavalita, que la chiquichu baila, bueno, chiquichu antes, ahora ya te ha hecho Aitite, ¿no? Efectivamente, tiene 33 años, la edad de Cristo. Hace 9 meses me hizo Aitite, un chaval espectacular, precioso, nos tiene chocholos a su mamá y a mí. Y bueno, pues lógicamente se llama Markel. Y bueno, pues estamos ahora pues dedicados a cuidarle, porque Ollane y Mario, su marido, pues están trabajando. Si estás chocholo ahora, imagínate cuando te vale un aurresku en unos añitos, Pues esperemos que pueda realizarlo. Ya veremos, a ver si sale como Aitite. te metes entonces en la directiva del Euskolora, que ahí, como siempre, impulsando con un montón de actividades, llevando las Euskaldantzak no solo dentro de Sestao ni en la margen izquierda, sino en otros municipios del entorno. ¿Cómo surge la Boda Vasca, que es quizá donde más te has hecho más visible en el municipio de Sestao? Efectivamente, la Boda Vasca surgió en 1999. Había inquietud por hacer algo especial, aparte de las danzas, etcétera. Y pues dentro del grupo de Euskolora pues salió la idea de hacer una Euskal Jaia, hacer algo especial. Y bueno, pues a partir de entonces pues nos pusimos a trabajar en el tema. Y bueno, pues surgió la Boda Vasca, bueno, la Euskal Jaia. Dentro de la Euskal Jaia, la actividad principal es la Boda Vasca, Euskal Ezkontza. Y bueno, pues desde entonces, pues 23 años hemos hecho un recorrido largo, que bueno, pues esperemos que siga para adelante los próximos años. Aunque hay que decir que necesitamos relevos, porque lógicamente esto cansa, supone mucho trabajo, y pedimos a los jóvenes pues que se involucren. Necesitamos relevo generacional, ¿eh? En casi todos los movimientos asociativos, ¿verdad? Estamos perdiendo ahí una franja de edad que parece que no se anima a estar todo el día metido en las asociaciones, en los colectivos, empujando para dinamizar un poquito la cultura. Cuesta ahora en la juventud, ¿verdad? No, no, quizá no está tan comprometida como estabais otras generaciones. Sin duda alguna, la juventud de hoy en día tiene otros valores. Bueno, siempre hay grupos de chavales y chavalas jóvenes que están involucradas y eso, pero en general yo creo que se ha perdido ese espíritu de lucha, ese espíritu cultural. Ahora la sociedad creo que nos está llevando por otros caminos, y bueno, pues yo creo que había que intentar pues darle una vuelta, pues para volver a esa lucha pues cultural, deportiva, asociativa, que bueno, pues que hoy en día se ha perdido un poco. Coldo, menos reggaetón y más rock radical vasco igual. Pues yo creo que sí, yo creo, la verdad, que, hombre, yo creo que todas los aspectos musicales, culturales, etcétera, están muy bien, pero sin perder lo nuestro. Bueno, en la Boda Vasca es lo que más te vemos, pero yo también, yendo a grabar Olentzero alguna vez con Tele7, te he visto allí con Olentzero. También os encargáis de eso, ¿desde qué colectivo?
Bueno, pues también participamos en la comisión de fiestas. En estos momentos yo sigo en el grupo Euskolora como Txistulari, pero mi grupo principal es el grupo Labeitz. El grupo Labeitz surgió en los años 90, últimos de los años 90, y bueno, pues la inquietud era fomentar el euskera, la cultura vasca, y bueno, pues por eso empezamos a trabajar esos aspectos. Olentzero, bien, estamos en la comisión de fiestas, como he comentado. Participamos en las actividades generales de las fiestas del pueblo, San Pedro, San Juanes, San Ignacio, etc. Y otra de las actividades potentes que desarrollamos o que en las que participo es en la organización del Olentzero. Dentro de la organización del Olentzero estamos también unos cuantos grupos culturales asociativos, más o menos los que realizamos la Euskal Jaia, y bueno, pues ahí le hemos dado una vuelta muy importante y hoy en día es un referente la organización de Olentzero de Sestao, en la margen izquierda y en la zona de Vizcaya. Y tanto porque incluso en pandemia conseguisteis mantenerlo, con su casetilla y su recibiendo a los chavales, conseguisteis mantenerlo. Koldo, no se me pasa desapercibido el bonito nombre que tiene el colectivo. Labe Itz es palabra de horno, ¿no? ¿Puede ser algo más esta barra? Efectivamente, aquí hemos tenido los Altos Hornos, hemos tenido la Naval, hemos tenido la Balcobilco, etcétera, etcétera. Y pues el nombre de la Beitz, del grupo de Euskera y de Fomento de la Cultura Vasca, pues surgió pues eso, de la palabra, de ese referente, ese icono que teníamos del Alto Horno, y bueno, pues la palabra la Beitz. Viene del ave, horno, itza, es palabra, entonces pues juntamos esos dos términos y surgió el colectivo Labeitz. Suena, verdad, a comprometerse, ¿no? ¿Verdad? Como, suena como a sineguín, no sé cómo decir, palabra de horno, suena algo como palabra de honor, casi, te lo juro, ¿no? Es un poco, es bonito el nombre. Y aparte del tema, digamos, cultural desde el euskera, el deporte euskaldún también es lo tuyo, porque, a ver, no es Herri Kirola, pero casi casi, las traineras, el remo, también forma parte de nuestra izaera, ¿no? También has remado en Kaiku, ¿no? Sí, en la época de cadete, juvenil y eso, estuve unos años remando y bueno, pues compartí banquillo con José Manuel Crespo, con Iñaki Mendicote, etcétera, grandes remeros, sobre todo José Manuel Crespo, que bueno, pues ha sido campeón del mundo de pues eso, con la selección española, con bueno, pues en la trainera rema muchos años, etcétera. Luego también he estado en el polideportivo haciendo boxeo con, quiero mencionar a Valentín Calvo, un señor de, en estos momentos, creo que tiene 93 años y durante más de 40 años ha estado con nosotros ahí de manera altruista, enseñándonos a boxear, a hacer gimnasia, a ser personas buenas, amar el deporte, etcétera. Y luego pues también pues la época juvenil, la época eso, jugué en el San Pedro un año, luego con la cuadrilla también he sido portero, pero bueno, esas cositas que se hacen. ¿Te ha quedado tiempo para trabajar? ¿En qué has trabajado? ¿En qué trabajas? Bueno, estoy jubilado, yo he sido ertzaina durante casi 38 años, he tenido suerte de desarrollar un trabajo que me ha gustado y bueno, pues eso me ha dado también tiempo y me ha dado también posibilidades pues para hacer nuevas amistades, conocer otros sitios, bueno, pues ser más humano, creo yo. He recorrido todos los pueblos de Euskal Herria, todos. Iparralde, Nafarroa, Comunidad Autónoma Vasca, pueblo
de uno en uno, visitándolos y sacando miles y miles de fotos y retratándome en los ayuntamientos con la Ikurriña y con la bandera de Nafarroa. ¿Sí? ¿Tú solo o con alguien? Bueno, en principio solo. Alguna vez me ha acompañado mi mujer y eso, pero poco. O sea, ¿quieres decir que has estado en todas y cada una de las localidades de Euskal Herria? Efectivamente. ¿De Euskal Herria, de Saspiak Bat? ¿De todas? Saspiak Bat, bai, Erris Herri. Lapurdi, Benafarro, ¿en todas, todas, todas? Bai. Sei urtetan, librean nuenean, hurbiltzen nintzen herri horietara, eta, bueno, erronka bat jarri nionen ere buruari, mendia utzi ondoren, eta lortu dut, eta uste dut, merezi izan duela, gauza interesgarriak ezagutu ditut eta pozik nago. Otra cosa que te caracteriza es la chapela, que eso es de las generaciones de nuestros haitites, se llevaba mucho, ahora ya casi no se ve. ¿Es también un empeño por mantener el que se te vea por sestao con la chapela, el mantener esa parte también de nuestra cultura? Efectivamente, yo la chapela la he vivido en casa. Haitite llevaba chapela, aita llevaba chapela. Y es más, Aita, cuando se casó, pues llevaba la chapela puesta. Y, ¿sí, en la boda? Efectivamente. Se la quitó, lógicamente, cuando entró en la iglesia, pero toda la vida llevaba chapela. Murió muy joven y, bueno, yo he tenido estas referencias en casa y, bueno, pues creo que es un símbolo que me caracteriza, porque lógicamente no mucha gente con mi edad ha llevado chapela. Yo empezaba a llevar chapela desde joven, también igual para tapar un poco el problema de calvicie que tengo, para protegerme del sol, pero yo creo que es un elemento cultural vasco que lo hemos perdido y que, bueno, pues reivindico pues que la gente pues se ponga chapela. Chapela buruan eta ibili munduan. Efectivamente, horrela da, uste dute hori zeba, bultzatu behar dugula gure ohitura, gure kultura, gure hizkuntza eta gaur egun saiatzen gara eta, bueno, indarrak izango ditudanean jarraituko dute euskera eta euskal kultura bultzatzen. Batez ere, sestao barnean. Bai. Zer dauka sestao? Bueno, niretzat sestao da nire bizitza. Sestao da nire maitasuna. Sestao da dana. Niretzat da dana. Sestao barra zara eta arro zaude, ezta? Bai, ni horti joaten naizenean, inoiz ez dut esaten bilbotarra naizela edo ni sestaotarra naizela. Eta edo zein lekutara joaten naizenean, hori ze, nire arrotasunaz, xumeki noski, humildemente, muestro procedencia sestaotarra. ¿Y qué te gusta hacer en Sestao? Pues, aparte de estar en todas las actividades que nutren el calendario festivo del municipio, siempre hay algo que dejáis ahí, una seña de identidad. Aparte de eso, ¿qué te gusta estar en el día a día? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, pues de vez en cuando pues estar con los amigos, aunque cada vez pues estamos menos, porque cada uno tenemos nuestra vida, estar con mi familia, también comentaros que, bueno, pues estoy en el Sestao Alpino Club, muchos años he estado yendo al monte, pues eso, los años y las lesiones pues te van diciendo, oye, que hay que ir dejando esto porque pues que hay que buscar otras alternativas. Tengo un poquitín la rodilla tocada, entonces pues lógicamente ya he dejado de ir al monte, pero bueno, de vez en cuando participo y bueno, pues suelo ir al club del Sestao Alpino Club o al polideportivo también. Hasta hace 4 días pues he estado yendo al polideportivo de Las Llanas para mantenerme un poquitín en forma, porque hay que los años no pasan en balde y nos tenemos que cuidar. ¿El chistu sigues tocando? Efectivamente. ¿Cuándo aprendiste, por cierto, a tocar el chistu? Bueno, pues te voy a comentar. Mi niña, Ollane, desde pequeña, pues empezó en la escuela de música a tocar el acordeón. Tuvo un
problema de espalda y con el peso de acordeón, pues le recomendaron que no cogiese porque tenía mucho peso. Entonces, mis suegros le compraron una triquitrisa que tenía menos peso. Te iba a decir. Y entonces, pues empezó a tocar la triquitrisa. También empezó a tocar el chistu. Bueno, pues le gustaba más la triquitrisa y aparcó el chistu. Entonces, ahí está viendo que el chistu estaba ahí aparcado, lo cogió y me animé hace unos 15 años más o menos y empecé. Y bueno, pues fui a Ortuella donde Juanchu, un chistulari fenómeno, una persona entrañable, y gracias a él, pues hoy en día, después de 15 años, pues a base de horas y horas y horas, porque suelo decir que Dios a mí no me ha dado oído, me ha dado orejas, desgraciadamente, y lo poco que sé, pues ha sido a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas horas tocando el chistú. Bueno, Koldo, qué ricasco, sigue trabajando por la cultura vasca, que se necesita, que no lo perdamos nunca. Es que ricasco suei, eta bueno, va, esan bakarrik, hori ze, gazteak hurbil daitezela euskarara, euskal kulturara, noski, ba, beste, ba, zera, helburuak izango dituzte, baina, bueno, ez galtzeko aintzinako, ba, gure, ba, hizkuntza. Aurrera. Yola de Calzado San Amari. Hola, Yola. Hola. Yola es el diminutivo de... De Ana María Yolanda Icíar. De Yolanda. De Yolanda, ¿no? Sí. Siempre he sido Yola desde chiquitina, porque como mi mamá era Ana Mari, para diferenciarme desde niña empezaron a llamarme Yola, Yola y siempre Yola. Siempre Yola. ¿Y Yola nació hace cuántos años, se puede decir? Sí, sí, en 1956, 66 años. ¿66 años tienes? Sí, nacida en Sestao. Eso es lo que me interesaba a mí, nacida en Sestao. Y con ADN de Sestao por todas las venas y por todos los poros de la piel, porque yo quiero mucho a mi pueblo. Y me encanta Sestao. ¿Pero la familia no era de Sestao? No, originaria. Mis aitas vinieron de Bilbao. Vienen a fundar la tienda de la Iberia en el año, va a ser ahora 70 años, en noviembre, porque era la tercera generación de zapateros. Entonces un día vinieron con muestras a Sestao y vieron un cine, vieron la fábrica, dijeron, uy, aquí tiene que haber éxito seguro, autobuses, trenes, y vamos a montar la tienda. Y cuando vinieron a montar la tienda, la gente se decía, ay, pobres cuitados, otros que vienen, porque ese mismo año habían intentado poner en el mismo sitio, tienda, tres comerciantes, y los tres habían fracasado, tristemente. Y entonces vinieron mis amigos de otros pobres cuitados, y gracias a Dios vamos a hacer 70 años. 70 años. Que es un orgullo. Calzado San Amari, que obviamente lleva el nombre. Sí, y luego en Santurchi llevamos 35 años. O sea, que un orgullo. Gracias a Dios un orgullo, porque eso se lo demos a la clientela, al pueblo de ese estado, porque evidentemente sin ellos no seríamos nada. Bueno, y también tengo entendido que también se lo debéis al buen hacer de tus aitas. Sí, gracias a Dios eran unos, qué voy a decir yo, pero maravillosos, porque eran gente que ayudaban mucho, eran muy buenos profesionales dentro de su gremio, pero es que además eran muy solidarios contra la gente, ayudaban mucho a la gente en todo, en firmar créditos que antiguamente no firmaba nadie. ¿Que eso se habéis enterado? Nos hemos enterado al fallecer mi ama, cuando falleció mi ama en el año 2020, nos han mandado unos emails y unos correos que nos han derretido por dentro, porque gente agradecida de que en aquellos años, estamos hablando de años muy complicados, pues sus aitas no les firmaban créditos cuando compraban pisos, y mis aitas avalaron, firmaron créditos, e incluso había gente que les habían dado dinero sin que lo tendrían que devolver. O sea, que maravillosos. Yo creo que nos han dejado una semilla que es... La llevamos por todos los sitios. Bueno, pero y hasta el agua. El agua, teléfono, sí, porque ¿no? Antiguamente el agua no llegaba hasta los pisos de arriba. Entonces lo que se hacía, las plantas bajas teníamos agua porque llegaba hasta las plantas bajas. Entonces cada uno en su zona pues intentaba dar, o sea que el agua, como no les llegaba, pues nosotros venían aquí con baldes y dabas el agua a toda la gente para que subieran a sus pisos, porque el agua no llegaba. Ahora parece que lo vemos como de películas fantásticas, pero no llegaba. Y el teléfono, que tampoco, no había igual más que 20 teléfonos en Sestao, no habría más. Entonces en los comercios, porque si esta era una calle, pues estábamos, yo creo que, pues igual unos 34 comercios, o sea, parece que ahora vemos como, pero era todo comercios, entonces todos los trabajadores y trabajadoras de los mismos comercios, igual en sus propias tiendas no les dejaban hablar por teléfono y venían a la tienda nuestra y les dejábamos, o sea, mis aitas les dejaban hablar por teléfono, no se cobraba esas cosas de cobrar, no se cobraba, o sea, era muy familiar. Yo creo que lo que era Sestao, y sigue siendo, lo que pasa es que tristemente hemos perdido habitantes, pero Sestao es un pueblo que nos hemos ayudado entre todos, hemos colaborado entre todos, o sea, es un pueblo que somos todos en uno, o sea, todos para uno, hemos luchado todos, todos juntos.
Fíjate que lo cuentas así con tanta alegría que estoy imaginando el sexto. Pues era a mí me da tristeza porque era maravilloso. O sea, lo único que gracias a Dios hemos avanzado en carreteras, en urbanismos, en luz, en esas cosas sí hemos avanzado, pero en solidaridad y humanidad yo creo que tristemente hemos perdido. Ya. Nos hemos enfriado. Es que yo me lo estoy imaginando. Pero era lleno de gente, es que era tremendo. O sea, yo hay cosas que dices que. Y todos jugando, bueno, se jugaba en la calle, cosas que ahora es inimaginable, ¿no? Jugábamos todo en las calles, nos hemos criado todos en la calle. Yo aquí hay unos patios maravillosos en el Camino Chiquito, pues ahí hemos jugado todos con todos. Es que además yo creo que lo que tiene bueno es estado que nos hemos juntado todas las clases sociales. No había ni más ni menos, ni unos ni otros, ni tú de aquí, ni tú de allá. Todos juntos, o sea, todos juntos a una, todos nos hemos llevado de maravilla, cada uno con su economía, su cultura política y su forma de pensar distinta, pero no ha habido ningún problema. O sea, cosa cara es triste que haya esas diferencias, ¿no? Que por la economía o por la raza o por las cosas que sean nos estemos dividiendo. Digo, a mí eso me parece muy triste. Ya, pero bueno, vosotros sí que mantenéis el espíritu solidario de Sí, Zucaita, sí, ¿no? Nosotros y además colaboramos con todo, ayudamos a todo. Incluso mis aitas siempre decían que cualquier, las cosas, yo por ejemplo, todo el género que sobra y que no se puede vender, nosotros siempre hacemos paquetes, lo que no se vende, y lo mandamos a organizaciones solidarias. Sí, ¿eh? O sea, que sin ánimo de lucro, porque pues hay que ayudarse. Que nadie sabemos en la tesitura que podemos estar a lo largo de nuestra vida, ¿eh? Que yo creo que hay épocas que estás arriba y hay épocas que estás abajo. O sea, que entre todos, uh-huh. Y nosotros todo lo que no eso, se cogemos, hacemos paquetes y siempre lo donamos a entidades solidarias. Heredado, como decimos, de tus aitas. De mis aitas, que no tenían cultura. Que fiar cuando no sí, la balco, y fiar, con la balco. Cuando decíamos las famosas chapas de la balco, en aquellos años, pues yo no sé si fueron año y pico, dos años, que tardó en pagar, bueno, pues aquí estuvo gente que eran clientes de siempre, ¿cómo les vas a ayudar? Jamás nos han dejado de ver. Tardarían un año, dos años, tres años, pero se les dejó, se les fiaba. Si siempre han sido clientes, ¿cómo les vas a cerrar el grifo cuando tristemente no tienen para poder subsistir? No, se les ayuda y no dejó nadie. Yo creo que este es un pueblo muy formal, muy pagador y muy formal. Y la gente maravillosa, tenemos algo. Yo creo que tenemos un ADN que es distinta al de toda la margen izquierda, que es la República Independiente del Estado. Por eso es también diferente el comercio tradicional de sí, toda la vida. Sí, yo creo que sí. Además, yo por ejemplo tengo el orgullo de contar ya casi hasta con cuatro generaciones de clientes, porque tenemos a mamás, hijas, nietas y futuras bisnietas. Y eso es un orgullo, porque será que no lo hemos hecho tan mal. Yo creo pues, que les orientas, les aconsejas, eres un poco familia, porque ahora, desde el año 2020, que estamos un poco en épocas un poco raras y complicadas, tristes, oye, no hay una mañana que no nos llamen pues, para hablar, pues para contar sus tristezas o sus cosas porque necesitan y como tienen confianza, es que ya o no sea, solamente eres de psicólogos. Hacemos de psicólogos. Yo tu creo hermana, que es que... tu hermana y tú, que sí, están sí, tu hermana sí, Marta, las dos, contigo sí, en la tienda. Las dos, las ¿Os dos. Nos llaman por teléfono. Nos llaman todos los días cinco o seis personas porque tienen que hablar, tienen que desahogarse, o sea, tiene pues necesidad y como tienes confianza, pues las escuchas, las hablas y tienes, es así. Es que hay que hacer de todo. No solamente es vender, yo creo que no solamente es vender, sino el orgullo de que estás contractúa, o sea, estás con la gente, ¿no? Quiero decir que es un poco todo, esas cosas, todo. ¿Y crees que te merece la pena? Porque sobre todo a mí sí, tanto la clientela. A mí me enorgullece, yo sí. Me enorgullece, o sea, yo creo que eso, ¿no? Porque además vemos el cariño que recibes. Quiero decir que yo me siento orgullosa de lo que yo creo que nos han enseñado nuestros aitas, sí. Pero es que yo creo que además la gente nos lo agradece, o sea, yo noto que nos sienten cariño. Que nos sí. Compran, que nos vienen, porque cuando la pandemia, por ejemplo, cantidad de gente, cuando se abrió el día 11, a mí no se me olvidará esa semana, la del 11 de mayo que abrimos las tiendas, vino cantidad de clientes de jóvenes que había que dejar de ganar, había que venir a los comercios a dar de ganar, porque habían comprendido, habían recordado lo que sus amas y sus amamas les habían comentado, y dicen, pero bueno, pues sin Ana Mari, ¿cómo en aquellos años? ¿Cómo pudo en aquellos años ayudar, dar, no sé qué? O sea, y entonces ese mes de mayo para mí fue emocionante. Sí. O sea, cuando abrimos la reapertura, porque, o sea, que toda la gente te venga a darte las gracias de lo que durante tantos años has hecho, era como, uff, pero ¿qué ha sido esto? O sea, sí, a mí sí, me, sí. Yo, mi ama, que gracias a Dios vivía en esos momentos, también era como un orgullo decir, pero ama, pero fíjate todas estas cosas, o sea, y la gente vino, pues aunque sea, venga, pues dame zapatillas, dame zapatos, dame no sé qué, o sea, porque querían generar que el comercio volvería, que no se perdería, o sea, que el comercio esos mes y pico, dos meses que casi estuvimos cerrados, sí, sí, que sí. Dirían, bueno, pues hay que apoyar al comercio para que el comercio resista, porque sin el comercio las ciudades no tienen nada que hacer, uh-huh. Porque yo no solo creo economía, generamos luz, seguridad, solidaridad, todo un poco. Luego también te implicas en todas las fiestas del pueblo. Quiero decir que como comercio colaboras, participas, o sea,
un poco de actividad entre todo. A mí fue tremendo, mayo fue tremendo. La Asociación de Comerciantes de ese estado, me comentabas además que precisamente es una de las más... Yo creo que la más antigua de todo el estado. Se fundó, yo creo que en el año 1932, les ha tocado dictaduras, repúblicas, nacionales, y ha resistido a todo. Ahí no estabas tú todavía. No, pero mi Aita, cuando luego se regeneró en el año 53, fue de los volvieron a reactivarla, entonces, porque antiguamente se funcionaba por gremios, la asociación no era lo que hoy en día conocemos, era el sector piel, el sector, los más fuertes eran la alimentación, luego era piel, o sea, cada gremio iba por gremios, entonces había un representante de cada gremio, y entonces ellos, mi Aita, fueron de los que junto a Martín Lucas, o sea, toda esta gente, volvieron a reactivarla, a regenerar, era la única que tenía piso, incluso tenía piso en propiedad, a cambio lo alquilaban para que la que estaba en el piso pues lo limpiaría, lo tendría decente, para cuando hacían las reuniones, y era todo por gremios, gremios. Luego en el año, no sé si fue, mi hermano también fue el presidente más joven que hubo, no sé si fue en el año 81, así no ha habido ningún presidente de la asociación, siempre hemos estado implicados en todas las cosas culturales y comerciales, en Gordos y Delgados, que también se fundó en el año 49, una cosa así, que era un partido que se hacía... partido de fútbol. De fútbol, de gordos contra delgados, que era para el dinero que se recaudaba, pues era para donarlo al asilo, pues para hacer un poco y luego se hacía una fiesta tremenda, había disfraces, tómbolas, barracas. ¿O sea, dentro de las fiestas de la Iberia? No, desestado. Eso se hacía siempre, no era mismo San Pedro, pero durante esa semana, más o menos durante esa semana se hacía. Sí, eso te comentabas antes, que siempre involucrado el comercio, ¿no? Sí, yo creo que es que el comercio participa dentro de las fiestas porque colabora y apoya a todos, si no, no se haría fiestas, mismamente las de San Miguel, que fueron fuertísimas después de la de San Pedro, que la de San Pedro yo creo que eran de la margen izquierda. Hoy en día tenemos otros pueblos que no voy a nombrar que son muy fuertes, pero es que yo creo, en los años que estamos hablando, las más fuertes eran las de Sestao. San Pedro venía todo el mundo de todos los sitios a las fiestas de San Pedro, eran fuertísimas, y cómo estábamos, toda la alegría, se cortaba la Gran Vía, nos tirábamos todos en la Gran Vía a hacer el boga boga, luego nos venía la policía a retirar, o sea, eran aquellos años que, aunque eran difíciles, eran muy solidarios, muy unidos entre todos. Luego San Miguel eran fuertísimas, que se hacía siempre en septiembre, con arreglo al 29 de septiembre, esa semana, se hacían abajo, había de todo, había vaquillas, había de todo, que yo, las vaquillas no es que esté a favor de que haya maltrato animal, pero bueno, en aquellos años eran otras culturas distintas, ¿no? Y nosotros en el 2005, la Asociación de Comerciantes y Comisión de Fiestas de la Iberia, las volvimos a recuperar con gran éxito, que se hace de todo, se hace una bajada por la Iberia marinera que es preciosa, se hace Euskolora, baila hacia Alardes, al Santo, o sea, el Club de Remo Iberia participa en todo, pues tenemos títeres, chochonguilos, un poco de todo, y es un día que la gente lo está esperando con ganas, pues porque vuelve a recordar la gente nativa de Sestao, pues esos momentos que hemos pasado de al revés, de actividad buena. ¿Se ha perdido esa alegría? Yo creo que no hay tristeza. A mí me parece que es triste, que yo soy muy positiva y muy alegre, y ves tristeza en la calle. Yo no sé lo que está pasando, pero la gente hay tristeza, o sea, pues porque igual no ves, los jóvenes porque no ven futuro, los mayores porque les recuerda tiempos difíciles pasados. Entonces yo creo que hay una tristeza en el ambiente, que eso está repercutiendo en los comercios, porque cuando vienen a las tiendas, en vez de venir como antes con alegría, pues dame unos zapatos porque tal, no, vienen tristes, o sea, hay muchísima tristeza, o sea, hay tristeza, yo creo, porque no ven pues futuro, alegría. Luego ves las calles que, aunque tengamos luces y no tengamos luces, a las 6 de la tarde o 7 de la tarde ves que hay muy poca gente por las calles, o sea, pero a nivel, no, digo, está de todos los municipios, porque es un comentario de todos los comerciantes de todos los pueblos, o sea, hay tristeza en el ambiente. Triste, no sé por qué, algo tenemos que hacer para sacar esa energía de la gente, porque a ver, así que vienen, aquí les cargamos, digo, pues ya está, le digo, pues si bien parece que venimos si no se ha recargado la batería, digo, ya, pero hay que un poco, algo hay que hacer, que hay mucha tristeza. Ya estás dándole vueltas. Sí, yo creo que algo hay que hacer, ¿eh? Tu familia, con Calzado sí. Santa María, en sí. las épocas gloriosas de los San Pedros, sí. estabais presentes. Sí. Cuando hubo que recuperar en 2005 las desaparecidas fiestas de la Iberia. También las recuperamos. Ahí estabais. Sí. Y ahora ya estás pensando sí, que hay que la hacer gente algo está para... triste sí. y hay que recuperar algo. Sí, hay que hacer algo porque no puede ser, porque yo te digo, a mí es que me da muchísima tristeza el cómo... Pues eso, la gente, sobre todo la gente mayor, que te llame y sabes que tienen hijos y gente en casa, ¿eh? Pero igual te llaman... pues no sé, pues otra confianza, o yo qué sé, y te desahogan y te cuentan, bueno, no, date tranquila, a ver, mañana hablamos, jo, que ya está, no te preocupes, que todo va a ir bien, que todo va a salir, que son dos días, ya verás que en dos días, me dices siempre dos días, digo, pues igual son tres, ya está, o sea, hay tristeza, a mí lo que me da pena que hay, no sé por qué, o sea, yo creo que, pero a nivel...
Sí. Es que vas por la calle, además ves a la gente, se va con la cabeza bajada. Yo que siempre soy de la cabeza para arriba. Y ves a la gente, no sé. ¿Y no ves a la gente como que le molesta todo también? Yo creo que somos irascibles. O sea, si pones fiestas porque mete... Bueno, lo vemos nosotros en las fiestas, ¿eh? Si pones cohetes porque mete ruido. Yo comprendo que a los animales les haga daño. También hay a niños que les hacen daño cosas. Pero tenemos que un poco respetarnos el espacio cada uno. Yo creo que... Sí, ya te digo, si hay ruido, porque hay ruido. Si no hay luces, porque no hay luces. Si hay, porque hay demasiado. Si pones fiestas, pues porque a unos les molestan y a otros no. Yo creo que hemos perdido el saber convivir y el saber respetarnos unos a otros. Creo yo que se ha perdido eso. Pues unas cosas te gustarán más, otras menos, pero tienes que aguantarte. O sea, yo creo que vivimos una comunidad que tenemos que ser tolerantes y respetuosos con la gente. O sea, además que se está lo que hemos dicho, que es un multirracial, multicultural, que nos hemos mezclado todos, nos hemos dado un par de leches todos, nos hemos reconciliado todos, pero nos hemos llevado todos bien. Yo no sé por qué sea, algo hay que hacer, ya pensaremos, pero algo hay que hacer. Yo ya estoy un poco en una edad un poco ya madura, bastante madura, pero las juventudes tienen que empezar a hacer algo, alguna cosa para recuperar esa alegría que había en los municipios, que todos hemos tenido de jóvenes, hacer cosas, y eso yo creo que gracias a Dios ahora aquí hay una asociación de jóvenes, de grupo de jóvenes, que está intentando pues eso, remontar un poco fiestas y todo, pero tienen que empezar también a consumir. Yo digo, que nada que se compren. Yo digo lo mío, tiro para mí. Quiero decir, que a nada que se compre de 20, no sé cuántos estamos ahora, si 26 o 27 mil habitantes, que se compre un producto en mi tienda, la panadería, en la carnicería, tienen que generar movimiento, fluidez, o sea, un poco, porque hacer pueblo, si, hacer pueblo y hacer solidario, o sea, consumir, a nada que un producto, de todos los 26 mil, compren un producto al año dentro de cualquier tienda del municipio, que gracias a Dios tenemos de todo. Sí. Y si no hay de todos, porque se está dejando perder, precisamente porque no hay fluidez de ventas, pues se tienen que empezar a mentalizar que todos se van a hacer mayores, que eso de comprar en otras, que yo no estoy en contra de ninguna venta, porque lo mismo hay trabajadores en los centros comerciales que gracias a Dios son clientas mías, entonces generas fluido de clientela, yo no estoy en contra de ningún tipo de venta. Pero mientras que sean, que paguen como los demás, pagan los mismos impuestos que los demás, coticen igual que los demás, y no, les den las, que nos den las ayudas que ellos tienen y nosotros no tenemos, de otro tipo. Pero sobre todo la gente tiene que empezar darse cuenta que tiene que consumir, o sea, que tiene que consumir en el que le guste más o menos, o sea, del municipio, pero generar que se vea movimiento en las calles, o sea, que se vea, si es que ahora parece que vas a mear con coche a cualquier sitio, si vienen hasta, igual que clientes míos de Cueto, de Alba, digo, pues si aparcas con el coche, paséate, hombre, que se te vea por el pueblo, pero si aparco, digo, no, paséate, da movimiento de calle, da alegría en las calles. ¿Te gusta pasar por Sestao? A mí sí, y me gusta ver todas mis calles y recorrerme, y digo, pues a ver qué han abierto, o qué han pintado, o qué calle han puesto nueva, o que las rampas funcionan como ocurro cuando quieren, pero me gusta mucho mi pueblo, me da pena la tristeza que hay, me gusta mucho, me gusta la gente que somos de Sestao, que somos todos, no sé, como una familia. ¿Se está perdiendo en las nuevas generaciones ese sentimiento Yo creo que sí, porque además es que, digo, yo es que cuando hablan, yo de política no discutiré, yo la política creo que se decide cada uno que vota a quien le dé la gana, yo tengo mis sentimientos, pero que hablen mal de Sestao no puedo, voy a cuchillo, o sea, no lo puedo soportar, porque no es así, es que Sestao es solidario, maravilloso, nos apoyamos, o sea, que si unos limpios, otros sucios, pues es que, si es que todo, si no es más limpio el que te deja en la casa limpia, sino el que no mancha. Y a nivel de todo, o sea, de luces, pero que se genere, el movimiento. Me da mucha rabia, sobre todo la gente que está ahí siempre para un roto y para un descosido, que os silban desde el ayuntamiento, desde una asociación, desde un colectivo, y enseguida ideáis algo que hacer, alguna actividad, siempre estáis. Tiene que dar muchísima rabia cuando hay gente que critica ese estado desde el no hacer nada, desde el estar en el sofá de su casa. A ver, ¿no? Yo siempre he dicho, yo admito todas las críticas, porque además, si son constructivas, son buenas. No admito nunca gente, o sea, críticas de gente que no trabaja, que no colabora, no aporta y no da nada más que críticas, no las admito, o sea, no me resbalan, lo siento, me resbalan. Me gusta la gente que critica, no critica, que te da, oye, pues mira, yo creo que esto igual de esta otra manera saldría mejor o sería mejor, pero la que no hace nada ni aporta, más que lo único que es guau, no, es que a mí ni me molesta, ¿eh? No me afecta, porque como no aporta, no me afecta. Yola, ¿Calzados Ana Mari tiene relevo generacional? Complicado. Yo creo que es complicado porque
A ver, yo, por ejemplo, mis hijos, mis sobrinos, tienen ya sus vidas ya hechas en otra, no lo sé, si en un futuro mis nietos, me encantaría, pero es muy difícil, porque ahora se está lo que hemos dicho, viviendo de otra manera es complicado, los pequeños, por ejemplo, esta tienda es muy grande, entonces, y eso que estamos, gracias a Dios, las dos, ¿no? Pues que nos compatibilizamos muy bien, pero hoy en día es que se trabaja de otra manera, parece que se vive de otra manera, no digo ni que no ni que sí, ojalá habría, pero no aseguro, es complicado. Muy complicado. ¿El movimiento asociativo de Sestao tiene, es muy fuerte. Yo creo que relevo generacional? Pues yo creo que tristemente tampoco. Estamos en lo mismo, porque cuando vas a... Estamos siempre los mismos. O sea, dices, pues que entre joven. Yo ahora lo veo en la de las fiestas de la Iberi, ¿no? Digo, pues que entre joven, porque tiene... Y nosotros llevamos 17 años, que son 17 años sin parar de hacer o de buscar ideas o cosas... Y te encantaría que habría, oye, pues mira, pues haz esto, o sea, que habría gente joven, que es normal, que entren con otras ideas que igual tú ni las has pensado, y que es bueno. También está siempre También en Euskal Jaia, es que a mí me encanta todo lo que se hace. A ver, yo creo que cada uno tendríamos que aportar, pues cada uno lo que puede, su granito de arena, lo que pueda, pero sí. Es, los jóvenes lo miran, lo ven de otra manera. Que hay unos jóvenes maravillosos, ojo, que hay una generación maravillosa, pero es poca, esa es poca. Y entonces esa poca la tenemos, los pocos jóvenes que hay con ganas de aportar, yo creo que los tenemos también captados entre todas las asociaciones, entonces tendría que haber más gente, porque se tiene que regalar, los mayores ya nos vamos haciendo mayores, tienes otras ideas que igual no están más tan actualizadas, que cada uno aporta una cosa, ¿no? Pero, el espíritu que te tienes no se te nota nada, bueno, que seas mayor, ¿eh? Pero yo creo que los jóvenes tienen otra inquietud, como hemos tenido todos, pues más rebeldía, más la sangre, más otra forma de otra evolución, pero es que se han hecho cómodos, a mí me da pena, o sea, no lo sé, yo creo que se han hecho cómodos, que les han dado las cosas más hechas, somos culpables nosotros, ¿no? Que les hemos dado las cosas hechas, pero yo creo que tendría que haber eso, más otra sangre que hemos tenido los dos. No sé, es que igual nuestra generación ha sido, íbamos a todas las manifestaciones de todo, luchábamos por todos. ¿Cuánto había que luchar? Pero mucho, además ha sido un pueblo muy luchador, pero es que además, pero es lo que he dicho antes, que nos llevamos los de todos los colores políticos, nos llevamos todos bien porque luchamos todos contra una cosa. Y el problema de hoy, una cosa a una persona, no va a nombrar, ¿no? El problema de hoy en día, yo creo que cada uno solamente mira por su partido o por su política. No, hay que luchar por sí mismo, por la economía. Yo creo que no, que hay que estar cada uno que defienda sus colores, pero en las cosas buenas del pueblo se tienen que unir y dejar aparte el color de cada uno y que salga un proyecto de pueblo junto. Sin pensar en rojo, verde, lila o amarillo, y eso no, solamente piensan en sus colores, que es lo triste. Yo la en mayo hay elecciones. Sí, sí, pero les tenemos... No, no quiero, yo ya... Yo soy zapatera, además nada zapatera, no podría, porque además yo es que no podría, porque yo creo que soy un buah, digo las cosas a la cara, entonces no creo que podría. Tengo que decir lo que pienso, siempre lo he dicho, entonces no soy buena, no sería buena política. No, porque no porque estaría todo el día diciendo lo que pienso, ya está, no. Pero si eres buena vecina, desde esta buena vecina, barra. Sí. Mucho, y además ya te digo que yo quiero, fíjate, se aprendía a nadar en la miaita de chiquitines, enseguida, venga, a nadar, porque él venía de Irán y tal, venga, hay que cruzar la ría, pues a nadar, todos aprendimos, yo nací en Sestao, hemos aprendido a nadar en la Benedita, con encima, con el, que era mérito, porque con todo el barro que había, flotar y sobre, barro, vamos a llamarle barro, ¿no? Flotar en la Benedita era tremendo, y qué bien lo pasábamos, sincera, y luego el mirador, que no hay, no hay una piscina, que ahí tenían que implicarse a mí, a los partidos políticos, no hay en toda la margen izquierda una piscina abierta, que ahí podrían, yo no doy ideas, pero tendrían que tener ideas, que eso es una maravilla, todo ese entorno de hacer algo comercial, es recto, lo único recto encima de Sestao, con unas vistas maravillosas, que lo que tiene bueno Portugalete es que se ve desde Sestao, esa es la verdad, que esa es la verdad, que con esas vistas y hacer algo ahí abajo, que la piscina, está muy bien la piscina y el paseo, pero hay un entorno ahí maravilloso para hacer actividades, que atraigan turismo, ahora que se ha puesto, que se va a poner una oficina de turismo en lo que era antiguamente el cuarto de socorro, pues ahí abajo, si es que eso es una mina, que hagan un paseo, que bajen por la Iberia, que les hagan subir y bajar, una ruta turística. Bueno, Yola, siempre pensando en cómo mejorarse esta maravilla. Sí, hay que hacerlo. Lo que pasa es que eso, que tienen que implicarse muchas, o sea, muchas, pues políticos, gente, muchas sociedades, o sea, muchas cosas. Es que ricasco. Suey. Bueno, cariños.